que te hagan un paro a un mes, te cagás de risa. ¿Qué me dice a mí un tipo con el que hablé anoche y cené? Me dice, mirá que no te comas con que la CGT lo toreó. Porque un paro 24 a 30 días hacia adelante, es más, no se sabe si va a ser ese paro. Pero anunciar un paro casi un mes antes es raro. Esto es como decir... Es muy raro. Es paro, pero no... Es paro, por supuesto que es paro. No es el típico paro violento que te vamos a hacer. Esto es... Es negociar. Un paro porque nos están apretando que sea un paro. Sí, te marco la cancha. Paro, te marco la cancha ya desde un mes. Te estamos... No, te marco la cancha, no. Fantino se burla de la CGT, del paro o parito que van a hacer en enero. Él junto a todo el equipo de Neura dicen que es todo un chamullo, que es una vergüenza, que organizar un paro de acá a un mes es que prácticamente no hay convocatoria, encima de 12 horas, se matan de la risa. De hecho dice literalmente... Te cagás de la risa. Palabra de él. Ayer me contaron y me dijeron que había que leer muy particularmente el tema del paro de la CGT. Porque ayer que estuvimos todo el día diciendo paro, 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 lo gordo, viene de mal. Me dijeron, mirá que un paro, anunciar un paro para el 24 de enero, el 20... ¿Cuándo lo anunciaron? ¿Ayer qué fue? ¿28? Ayer fue 28, 28. Sí. Sí, 28. Sí. Anunciar un paro casi un mes antes es raro. Esto es como decir... Es muy raro. Es paro, pero no... Es paro, por supuesto que es paro, pero no es el típico paro violento que te vamos a hacer. Esto es... Es negociar. Un paro porque nos están apretando que sea un paro. Sí, te marco la cancha. Paro, te marco la cancha ya desde un mes. Estamos... No, 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 te marco la cancha, no. El paro a 24 días es un paro light, no es el paro violento, o sea, que es con un paro, pero no te hago un paro porque no me queda otra que hacerte un paro, pero no tengo mucha gana de hacerte un paro. ¿Qué me dice a mí un tipo con el que hablé anoche y cené? Me dice, mirá que no te comas con que la CGT lo toreó, porque un paro 24 a 30 días hacia adelante, es más, no se sabe si va a ser ese paro. Pero pará, hoy si dijeron... Por ahí no se hace ese paro. Dijeron que van a juntar un millón de personas... Sí. Dale, junto con la UOM dijeron sí. Que iban a meter un millón de personas en la calle. Parece que eso es para inflarlo. Está bien, pero igual es imposible saberlo todo. Que no va a pasar. Al ritmo que van las cosas, de acá a 24, a 28 días puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, ellos claro. Queden vale, pagando, pedaleando vale, en el aire. Vale. Sí. ¿Vos creés que puede meter un millón de personas? Vos que conocés el día a día porque lo vivís y lo transitás periodísticamente de distintos ámbitos. ¿Vos creés que puede meter un palo, Male? No. A ver, te digo que no y después aparece un palo. Yo, para mí, no. Imagínate, 5 millones de personas aparecieron nada más cuando ganó la selección. Digo, hoy hay en juego otra cosa también, Alejandro. Hoy mucha gente recibe la asistencia social, la necesita y no va... Y el gobierno deja en claro que... se deje extorsionar y corte la calle, va a perder esa asistencia. Eso es muy importante. Se vio ya en los últimos paros o en las últimas manifestaciones que se realizaron. Yo creo que hay cambiaron las reglas del juego. Entonces yo no sé si esa convocatoria realmente se va a realizar, a no ser que junten toda esa gente y que se pongan todos de acuerdo y que no les importe perder la asistencia. Pero digo, hoy las reglas del juego cambiaron de este gobierno frente al anterior. Yo no creo que lleguen a ese número. De todas maneras, serán 100.000. Está bien, pero no es un millón. Un millón hay es que un ver, montón. Inclusive, si llegan a ser 100.000. Bueno, como les decía en la introducción y lo que estuvimos viendo, o sea, esto es un chamullo. Más que un paro, es un parito. ¿Cuándo se vio esto? O sea, ya es una vergüenza el simple hecho de que estén organizando un paro a pocos días de que Milei sea presidente. Esto es histórico, de hecho lo vimos en otro video. Nunca había pasado, hasta ni Macri, le dieron meses, prácticamente un año. Y a Milei ahora, es una joda. Ahora, tienen toda la razón. Te dicen, de acá a un mes hay un paro. Jode, pero la verdad que no jode, jode menos. La gente, como escuchábamos, se puede organizar, pueden tomar decisiones, pueden decir, bueno, hacemos esto, hacemos lo otro. Se supone, digo, en la mente perversa de esta gente, que el paro es en hora, tipo mañana, pasado mañana, como para que la gente no alcance a arreglar nada y tengan que sufrirlo y decir, ah, bueno, entonces empatizo con ellos. Eso es su mente perversa, en realidad no es así. La gente odia el paro y le da bronca, punto. Pero que organicen así con tanta antelación, es una joda. Y que lleguen a 1.000.000. ¿Qué? O sea, después de esto de la amenaza a los planeros, no juntan a nadie, porque los planeros no van a ir. Se acabó. Los planeros tienen más miedo de perder el plan que sumarse a estas marchas. Es una joda. Realmente no entendieron nada. No la ven. Siguen sin verla. Este es un paro devaluado. Así como está el peso devaluado, es un paro devaluado. Un paro
inflacionario. Se lo comió la inflación este paro, es una vergüenza. Y te dicen que hay 1 millón de personas, pero ni en sus sueños. Ni en sus sueños. Sí puede ser que están un poco midiendo y por eso lo patearon tan adelante. Pero si están midiendo implica que están especulando. Y están especulando con que les va a salir mal. Por eso lo hacen. Pero sean los que sean, hay 1.100.000, 1 millón, 2 millones de personas que piensa como piensa la gente de la CGT. El tema es que la mayoría de la gente hoy no está pensando como esa parte de la sociedad. Y lamentablemente acá la mayoría ha elegido otro rumbo, ha elegido un cambio de paradigma, como decís vos. Entonces, por ahí lo que para muchos una demostración de fuerza puede beneficiarlo, por ahí es súper perjuicio, es un gran perjuicio. Entonces yo no creo que la CGT piense que una gran marcha con cortes, con bombos, con cosas que ya realmente han quedado totalmente en desuso, pueda significarle que la gente los apoye. Por ahí es todo lo contrario. Por ahí logran lo contrario, el efecto contrario. Puede ser eso. Y hay que por otro lado hay una realidad. Mira, las medidas de fuerza, la característica más importante de las medidas de fuerza son la sorpresa. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y muy bien, la rapidez en tomarla. Sí, muy esto, bien, pero tenés sí, bueno, por eso digo, un mes. Agus, perdón, tronco, es lo que me dijo ayer la persona con la que me junté, me dijo Fantino, me dice, es un paro, dice, está bien, pueden llevar mucha gente, pero un paro anunciado un mes antes, raro. Sí. Un paro es la semana que viene te hace un paro 24 horas. Claro. Eso es un paro. A 28 días antes, claro. No es un paro fuerte. Porque además, si a vos vas no, pero además no tiene impacto. No tiene impacto en anunciar un paro a un mes. Das tiempo a la gente a organizarse. Digo, el impacto es, che, hoy a las 12 de la noche te anuncio el paro para mañana. Y toda la gente se quiere matar porque tiene que viajar, tiene que hacer. No tiene impacto el anuncio a un mes. Está anunciado para que después nadie diga, che, no hicieron paro y quedar bien con todos, bueno, a fin de cuentas. Puede ser eso. No, también puede tener otro efecto. Anunciar un paro para dentro de un mes. Es tener un mes para ver cómo mejoran su situación. Cómo logran un mejor posicionamiento. ¿Me entendés, no? Porque yo, más allá de que ellos demuestran fuerza, yo creo que... Es que es un parito, no es un paro. No van a tener convocatoria, la gente está cansada, están aburridos, quieren laburar. Pensemos que cada minuto que alguien pierde laburo no come, sino porque no hay plata. Como dice Milei, no hay plata. O sea, además, todos los sindicalistas, los líderes, son unos oligarcas, así que se van de vacaciones, por eso no te lo hacen... Ahora, la semana que viene, los primeros días de enero. No, ahí van a estar capaz en Miami, en Alemania, recorriendo Europa. ¿Qué te van a ir a hacer un paro? No, primero están sus vacaciones. Es toda una tomada de pelo. Es toda una joda. Qué bueno que se esté burlando la gente de esto, porque es abrir un poco los ojos, es demostrar que ya no le tenemos miedo, nadie les tiene miedo, no generan nada. Al revés. Ojalá que dentro de poco los que tengan miedo sean ellos, de ir a cortar la calle porque... Salga la policía a sacarlos. Salga la policía a multarlos. Como los planeros que están teniendo miedo, que me parece bien, porque entre nuestro esfuerzo de todos los mantenemos para que encima te arruinen la vida. No, dale. Un poco de respeto hacia los que justamente tenemos que trabajar y poner de nuestros impuestos para mantenerlos a ellos. No es justo. Bueno, realmente una joda esto del corte. Este paro. Parito es. Agus, el paro que determinaron a un mes, que en otras circunstancias que te hagan un paro a un mes, te cagás de risa, porque un paro es el paro. Sí. Habría que buscar cuál es el tiempo máximo con el que se anunció un paro. Para mí estamos en el tiempo máximo de toda la historia de paros, tal vez sea el tiempo con mayor antelación que se produjo. Y digo esto, el problema es que las bases de izquierda están presionando a los gordos esto para que accionen. Si fuese por los de arriba, no harían claro, el paro. Pero vos decís aparte, pará. No es un paro, No es un paro, son 12 horas. No, tampoco no te olvides, no es 24, es media jornada ese. Que eso también te deja ver que media jornada. Es un semi, medio parito. Con un mes de anticipación. ¿Qué sé yo? Anticipación. Raro, no te quise corregir. También tengamos en cuenta lo que dijo Ale, es muy importante, porque
en las segundas, terceras líneas del sindicato, los delegados de fábrica. Ojo que en las elecciones la izquierda ha tomado mucha fuerza, mucho impulso, y ellos lo que ven es peligrar su estructura, su base. Entonces, por eso llaman a este paro a largo plazo. Yo creo que ellos también ven que esto puede ser una situación de peligro para, digamos, la estabilidad de los sindicatos. ¿Por qué? Porque la izquierda está avanzando mucho dentro de los sindicatos. ¿A qué? Porque la gente se está dando cuenta. ¿Avanzando a qué? ¿Avanzando a qué, Agu? ¿A qué? ¿Qué hará? ¿Qué? No, avanzando, avanzando en cargos de poder. ¿O de qué tipo de poder? Avanza, tronco. Bueno, está más cerca de la gente. Perdón. Avanzando en las bases, tronco, sí. Las bases de izquierda han tenido crecimiento en la mayoría de los gremios, y ese es el gran problema que tienen los gordos. 1%, 1% los gordos no tienen que sacar patán en el orto. O sea, acá es una pelea, son los Urukai versus los orcos que se pelean entre... ¿Qué es esto, boludo? Gordo, ¿qué se mete la izquierda? De Kiritum. Pero puedo, claro. Pero pará, no es así, tronquito, en eso. En las bases no es un 1%, dentro del mundo sindical tienen mucho más del 1%, tienen el 1% a nivel nacional eleccionario, pero dentro de las bases, dentro de los gremios, cada gremio, debe haber mucha gente que está gremializada viéndonos, no sé, neumáticos y tantos otros deben tener tienen base de izquierda. Sí, esto que dicen sí es verdad y también es preocupante. La izquierda se ha estado metiendo, es el único lugar en el que gana gente. De todas maneras, sí, creo que esta discusión que tenían entre Fantino y Tronco, me parece que también sí tiene razón Tronco. O sea, es verdad lo que dice Fantino, de que dentro de estos grupos sí no son el 1% y son más mayoritarios, pero de todas maneras en el espectro total del país siguen siendo menos del 1%, o sea que de todas maneras no suman, o sea, igual siguen siendo pocas personas, o sea, habrán ganado un poco de terreno ahí adentro, sí, que seguramente en cuanto Milei empiece a tener justamente lo que esperamos todos, o sea, una repercusión positiva con los cambios que le está generando. Así como avanzaron en sus filas, van a retroceder rápidamente, porque mucha gente no es que dice yo soy de izquierda y me leía Marx, soy fanático de, no sé, de Stalin, soy trotskista, soy comunista. No, es porque les entra la bala de las tonterías que les dicen, porque capaz hay gente que está desesperada. Pero en cuanto vean que está funcionando el otro, van a decir, perdón, yo dije que era parte de ustedes, pero porque pensé que ese era el camino, pero estoy dándome cuenta que este es. Entonces va a cambiar rápidamente eso. Igual, como digo, sigue siendo algo minoritario. Y bueno, como cierre respecto a esto de la marcha del paro, es un parito. Es un parito y cada vez demuestra más que están perdiendo poder, que no son representativos, que no representan a la calle, que no representan a la gente. De hecho, camioneros, mostré ya 3. Y hay muchos más en las redes diciendo que no los representan, que no se sienten representados, así que es una vergüenza esto. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de todo este delirio. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si está ganando, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate, como te será la próxima.